Y vamos, Jaime, ahora a explotar muchos globos, todos estos que estamos viendo aquí. Y además lo vamos a hacer con el culete. Anda. Habrá tres tandas y se juegan dos puntos por tanda. Empiezan nuestros capitanes. Sí, pero con el culete apretando. Apretando. No vale soltar nada, ¿eh? Así que, capitanes, ¿listos? ¿Romperlo? Pues... ¡Tres, dos, uno, ya! Ahí va el equipo Fuego, el equipo Agua, reventándolo cada uno. Sí, muy bien, Chiqui coge la ventaja con uno. Pablo le coge también esta... Chiqui, no, Chiqui te ha dejado uno, Chiqui. Chiqui se ha dejado uno, muy bien. Chiqui tiene ahí la ventaja. Por cuatro, muy bien. No, Chiqui, no, no, de atrás, Chiqui, de atrás. Chiqui queda uno. Muy bien. Bien por Chiqui Martí. Vamos a ver la repetición de la jugada. Se les ha caído la petaca y todo, pero ahí vemos a Pablo y a Chiqui como reventaban globos con el culete. ¡Qué campeona Chiqui ahí! Vaya tía. Le ha dado tiempo a coger la petaca, irse atrás, reventar el globo, volver para adelante, saltar. Pablo no sabía qué hacer. Pablo no sabía qué hacer. Mira que es difícil ganarle a Pablo, pero es que ha venido Chiqui que también... ¡Ay, por favor! Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya están preparados, preparadas las chicas de Fuego y de Agua, Ceci y Lorena. Ceci, Lore. Ahí está, ahí está. Dile algo a Lorena. Loren. Por la seguridad de nuestros flequillos. ¿Dónde vas? Ponte ahí. Va. Por la seguridad de nuestros flequillos. Como ahí. Si fuera... Pablo, dile tú algo ahora, Ceci. Procura que no sea como si... Mejor así, ¿vale? Pues venga, están venga, preparados. ¿Preparada? Venga, ahí va. 3, 2, 1, ya. Ahí va Lorena. ¡Salta, Ceci, Ceci lleva 2, Lorena 1. Ceci, muy bien. Ceci, Ceci está cogiendo muy bien la ventaja. Le lleva 2 de ventaja a Lorena. Vamos a ver, Lore. Lore se ha quedado atrás. Lore se ha quedado atrás. Pero puede aprovechar. Muy bien, Ceci. Muy bien, Ceci. Muy bien, Ceci. Lore se ha quedado ahí. Atascada, vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí estaba Ceci, Lore. Lore se ha quedado, Lorena se ha quedado ahí en un globo atascada que parecía que sí, pero no, que sí, pero no. Y al final Ceci le ha cogido la ventaja y ha ganado esta prueba. Y ahora seguimos con Antonio y con José Alberto, chicos. ¿Preparados? Han hecho muy bien las chicas, pues... Sí. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! José Alberto por el fuego, Antonio por el agua. Están muy igualados, ¿eh? Están muy igualados. ¡Tira! Se ha dejado atrás uno del equipo de agua. ¡Ahí está, muy bien! ¡Vamos, vamos! El equipo de fuego le queda uno para ganar. ¡Bien! ¡Muy bien! El equipo agua. Ahí vemos la repetición. Vamos a ver, el equipo fuego se ha dejado uno atrás. Y el equipo fuego ha cogido la ventaja hasta reventar el último globo. Y el equipo agua se ha cabreado y le ha pegado una patada al globo diciendo ¡por patilla! Y ahora nuestro juez supremo nos dará la puntuación de este Bota Explota. Dioni, por favor. Bueno, pues la cosa ha estado otra vez también un poquito reñidita, hasta un poquito discutida, hasta un poquito... Y por lo que respecta al equipo de fuego, pues mira, pues ha hecho un total de 2 carreritas. ¿No? Y el equipo de agua, pues solo una, Pablo. ¡2 carreras a coche! En total, equipo de agua 2 puntos, equipo de fuego 4 puntos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! Toma, toma. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo bueno, va esto, Eva? Así que la clasificación general queda, Pablo. Está ya la fuego 22. ¡Agua 18! ¡Lo veo, lo veo! Bueno. 4 puntos de diferencia. No es nada todavía. No es nada, nos queda mucho aún. Aún se puede. Pero bueno, llegados a este punto, señoras y señores, querida región de Murcia, que tanto nos siguen cada semana, me gustaría, ya que tenemos hoy a don Pablo Martín y a Chiqui Martí, bueno, pues que nos contaran qué está haciendo, qué están haciendo hasta ahora. Sé que Pablo está haciendo teatro, que estás haciendo un poquito de todo, ¿no? Cuéntales un poquito a la gente, que yo creo que
que aunque no les interese, cuéntalo. Bueno, aunque no les interese, pero oye, a mí tú, sí me interesa. Que en una de estas, en la gira, pasamos por su pueblo, por su ciudad, o ustedes que nos están viendo en su casa y ven que el mes que viene voy a actuar con Vis a Vis en Hawái en el teatro, en el auditorio de su pueblo. Pues una comedia divertidísima de Alonso de Santos, que estoy seguro que se van a partir de la risa. Claro. Así que Vis a Vis en Hawái, estamos de gira, esperemos que por muchísimo tiempo y que vengan a vernos y nos ven en un teatro, en su pueblo, en su ciudad. Y... aparte, en Murcia suelen ir al teatro bastante, y porque les gusta el espectáculo y bueno, son muy respetuosos con los artistas, y yo lo sé, y me consta. Y bueno, y Chiqui Martí, cuéntanos, porque yo me he enterado que tienes una escuela de... Que es de las mías. ¿Qué hace Chiqui Martí? Tengo entendido que tienes una escuela... ¡Qué pelo más bonito tienes, tío! Sí, una escuela de baile tienes, ¿no? Una escuela de sensualidad, autoestima, seducción y baile en barra. ¡Toma! ¡Ole! Pero no horizontal, vertical. ¡Toma! Ah. ¡Toma! O sea, para ir al metro y ponerte ahí... Gracias, gracias. Bueno, ¿y eso cómo es? A ver, cuéntame. ¡Toma, aplausos a las mujeres! Es muy divertido porque... bueno, porque todo el mundo se piensa que es una escuela para bailarinas de striptease, para strippers, para gogós, y es una escuela para mujeres que seguramente nunca se subirían a un escenario, que, bueno, que al final es una contribución importantísima al núcleo familiar, porque cuando alguien tiene todo en casa, no lo busca fuera, es todo importante. Claro, claro. Y va gente, van mujeres de todas las edades. Tengo alumnas entre 20 y 68, la más guay. Yo te voy a buscar una alumna aquí ahora y la tienes que enseñar. Sí. Voy a buscar... José, sígueme con la cámara, que vamos a buscar una alumna. Vamos a buscar... vamos a buscar a una alumna. ¡Ay, qué bonita ha venido tú hoy! ¡Ay, qué bonita que has venido! ¡Ay, vente para acá sin caerte! ¡Vente para acá, guapa! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, no te me caigas! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! A ver, abrirme paso, chiquillos, abrirme paso. Bueno, qué suerte, que Chiqui le va a dar una clase aquí. ¿Tu nombre es, Mónica? Ángeles. ¿Te vale Ángeles? Me vale perfectamente, claro. Y es vidente. Ángeles es vidente. ¿Sí? Porque tiene dos dientes, uno arriba y otro abajo. Mira qué guapa ella. Simpática, agradable. Mónica, ¿qué eres? Bueno, ¿la vas a enseñar a hacer...? Bueno, claro. ¿Qué le enseñarías a hacer? ¿Te hace falta algo? Una silla. A ver, compañeros regidores que sois tan... ¡Ay, muchas gracias, Juanjo! ¿No? Parece que la tenías preparada y todo. Eres un fenómeno, vamos. A ver, una silla, venga, ¿qué hay que hacer? Ángeles, ven saludando a todo el mundo, si eso. Venga. Ángeles. Tienes que hacerle caso a Chiqui, venga, que la seño. Venga, lo que diga ella. No, bueno, tú me copias, ¿no? Yo lo hago primero, algo. Vale, primero lo hace ella. ¿No? ¿Has dicho? Sí, ¿no? Yo hago algo y tú me... Venga, vamos. Pues no sé, un poquito de música. ¿Un poquito de música puede ser? Bueno. ¿Pero más de mirar a Ángela? Mira lo que hace Ángela. O Ángeles, perdona. Vale. Eso no lo hagas tú, que llevas falda, hija mía. Venga, Ángeles, ahora tú, venga. Venga, yo te ayudo, cariño mío. Vamos a poner un poquito de estético en los hombros, ¿vale? Venga. Venga, vamos. Venga, ahí. Venga, vamos, preparada. Venga. Ahí. Sí, muy bien. Cogemos la silla y una vuelta a la silla. Ahí, toma. 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 Muy bien, Ángeles, bonita. Muy bien, graciosa. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para Ángeles! Vamos, Ángeles, que te acompaño. Bueno, no te acompaño. Vamos a dar paso tú y yo a... Mira, vas a decir ahora. Ahora nos vamos al rompeola. Dilo, venga. Ahora nos vamos al rompeola. Venga. Y volvemos a nuestro rompeolas. Antes han sido nuestros capitanes, pero ahora serán nuestros chicos, concursantes del equipo Agua y Fuego, los que se enfrenten a esta tabla de sur de rompeolas. En este caso, serán dos puntos por tanda. Y empezamos con ¿quién, Jaime? Con Jessica. Aquí la tengo a mi izquierda, preparadita. Ay. Jessica. Preparada. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Estás nerviosa? Falta. Ay, pues más que yo. Venga, quítate las chanclas, súbete.
cuando ahora pararán lo que es las olas, ¿eh? El agua está un poco movida, pero no te preocupes. Paramos la tabla para que se prepare Jessica. Paramos la tabla para que se prepare Jessica. Paramos la tabla. Muy bien, Jessica, arriba. Venga, Jessica. Ahí está, cuando estés preparada, se lo dices a Eva. Venga, la animamos un poco, sí, ¿no? Empezamos. Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. Jessica, Jessica. Jessica, las manos no las puedes utilizar, cariño, ¿no? Sin manos, así que prepárate bien. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. No está mal, un segundo. Bueno, no está mal. Segundo intento. Jessica. Vamos a ver, Jessie. Tómatelo con calma, es que el agua está muy, muy movida hoy, Jessie. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. La cintura, Jessie, la cintura, la cintura. Bueno, bueno, bueno. Es muy difícil, es un juego muy complicado. Es un juego de equilibrio de cintura, sobre todo. Y yo sé que es difícil, y cuando está el mar así es intratable. 3, 2, 1, tiempo. Vale, Jessie, ¿no? Tranquila, no te preocupes. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Porque a Jessie ha tardado poco en bajar y poco en subir. O sea, ha tardado poco en general. Sí, 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 pero bueno, ella ha visto que no lo tenía claro y dice, prefiero bajar con mis manguitos y no vaya a ser que me ahogue. Bueno, no es por meterte presión, pero es nuestra última oportunidad. Sí. No es presión, ¿verdad, Pablo? Pues venga, ya te veo preparado. Espera. Ahora parece... Bueno, está limpiando la tabla. Ahí. Muy bien. Ahora sí. 3, 2, 1, tiempo. La postura asusta, ya. Porque tiene manera. Ahí va, muy bien. Eso es la cintura, eso es. Muy bien. Eso es. La cintura es... Segundo intento. Es fundamental para el windsurf. Sí. Ahí, muy bien. Allá subiendo su hacha y todo ya. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Es una tabla de planchar pintada. Exactamente. Mira. Bien. 23 segundos ha conseguido. Vamos a ver la repetición. Porque... ¿O le queda otra? ¿Le queda otra? Claro que sí, tercer intento. Es que ha durado tanto que se me ha hecho muy eterno, vamos. Para arriba, que es el tercer intento, venga, hombre. Fíjate tú. Lo haces muy bien. ¿Qué? ¿Estás preparado? 3, 2, 1, tiempo. Fíjate, claro, si es que es un máquina, ¿eh? Fíjate. ¡Toma! ¡Bien! Ahora sí, vamos a ver la repetición, porque ha estado 31 segundos subida a tabla en las tres tandas. Muy bien. Fíjate qué manera de aguantar el equilibrio, cómo ha cambiado de pie. Parecía Messi dentro del área. Fíjate qué rapidez. Y muy bien. Ha estado muy bien. Ya tenemos a Samantha ya, ¿no? Ya tenemos a Samantha. Súbete, Samantha. Guapísima. Prepárate, ya sabes, el mayor tiempo tienes que durar ahí. Samantha, y 3, 2, 1, tiempo. Venga, Samantha, cintura, Samantha. Eso es, cintura, muy bien. No ha estado mal, Samantha, no ha estado mal. En la repetición cae más despacio, tranquila. Venga, Samantha, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Muy bien, Samantha, muy bien. Bien, lástima. Bueno. Este juego de caderas que las mujeres hacemos también, venga, chicas. Es una prueba muy complicada. Eso es muy fácil de aquí abajo, ¿verdad? Claro. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Muy bien, Samantha, muy bien. Vale. Muy bien, Samantha. Bien, Samantha, bien. Vamos a ver la repetición de Samantha. Este es un juego muy complicado, ya lo he dicho varias veces, pero es que es así. Parece fácil desde aquí, pero no. No se crean ustedes de casa que se puede aguantar el equilibrio así como así. Pruébenlo ustedes encima de la tabla de planchar y ya verán si no. Mira a Samantha ahí cómo ha aguantado, cómo ha podido. Y ha estado muy bien, Samantha. Muy bien. Y ya tenemos a José Ángel subido en
esa tabla. Venga, y esperando a conseguir muchos segundos. 3, 2, 1, tiempo. Bueno, José Ángel, tranquilo. Primera toma de contacto. Venga. Prepárate bien y tranquilo. Venga, José Ángel, 3, 2, 1, tiempo. Bien, José, bien. Ahí, aguantando bien, muy bien. Muy bien, José, bien. Máxima, vamos. Es tu tercera y última oportunidad, José Ángel. Venga, lo vas a hacer muy bien. Venga, José. ¿Preparado? 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Muy bien el equilibrio ahí, cintura. Muy bien, José Ángel, bien. Vamos a ver la repetición de estos 19 segundos. Vamos a verla. Ahí está José Ángel, que la primera vez no ha durado porque, claro, hasta que se hacía con la tabla. La segunda ya la ha cogido un poquito más de confianza y en la tercera ha sido ya, como ha dicho, esta es la mía, me pego los pies con los pites y aguanto un poco más. Pero es que la tabla es intratable, esa tabla, intratable. Madre mía. Bueno, pero aquí está nuestro juez supremo para decirnos los puntos. Diony, adelante, por favor. Pues está la cosa que se está poniendo arrimándose ya el uno con el otro ahí, ¿eh? Ya, sí, palmamos, ¿sabes? Pero con dignidad. Está poniendo ya la cosa que no vea. Que hemos remontado. Bueno. Equipo de agua. Pablito. Blue. ¡Tres puntos! Ahí está. ¡Vale! Equipo de fuego. Michiki. Un puntito. Bueno. Vale, menos es nada. Está bien. Ya lo quisiéramos para Eurovisión. Claro, pues que sí, la clasificación pues general está muy reñida. Fuego 23, agua 21. Bueno, chicos, bueno. Otra vez en nuestro escenario vuelve la magia del amor con ¡Camela! Recordaré. Fuiste quien llenó mi vida, quien llenó mi ser. Por una vez que decidí portarme bien y ser buena persona con una mujer. Lo nuestro no tiene futuro, ya lo sé. Que lo mejor fue dejarlo, sé muy bien. Encontraré a alguien como tú, que llene mi vida de inquietud. Y lloraré, y aunque ya no estás conmigo, siempre te recordaré. Yo siempre te recordaré como ese chico que yo quise por primera vez, que en un deseo pediría y aún te tuviera. Que ya no queda nada que hacer. Pudimos ser tú y yo un solo corazón, pero nuestro destino se nos rompió. Mi vida.
¡Camela! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Te recordaré! Te recordaré, siempre os recordaremos, porque siempre estáis ahí pegando claro pelotazos sí. cada año, ahí estáis, ¿eh? Hay un disco un poquito pirata, ¿no? Un poquito... Sí, sobre todo yo, vamos. A mí ya no me llaman Dionny, me llaman Dionny D, por donde voy, ¿eh? Pero vamos, que yo creo que ha sido un acierto, realmente, la portada, porque es muy llamativa, ¿no? ¿Eh? Representa un poquito lo que es a los piratas del Caribe. Ajá. Y bueno, en un principio la compañía nos quería vestir de gángster o cosas de esas, ¿no? Pero yo dije, mira, yo de Al Capone no me veo, a él sí. Pues mira, entonces le dije, mira, como a mí me mola el rollo de los piratas y esas cosas y todo, digo, ¿qué os parecería esto, no? La compañía se lo propuso a la gente que no hizo el reportaje. Yo creo que ha sido un acierto porque es anecdótico, gracioso y la gente... Si te lo parece a ti, seguro que lo ha sido. Seguro, ¿eh? Seguro. Oye, chicos, que, bueno, toda España, todo el mundo está enamorado de Camela, pero yo sé de buena tinta que en Murcia os sigue muchísimo, así que contanos un poquito este verano cómo va la gira, esos conciertos, para saber dónde vamos los murcianos a veros. Pues en la página de Producción Echarra van actualizando. Esperamos que por aquí vengamos. Creo que en Alicante tenemos uno. Ay, mira, aquí Alicante. Tampoco está, vamos, pero ya te digo que en la página de produccionecharra.es, creo que es, ahí lo van actualizando. Pues bueno, seguro que en Alicante estará abarrotado. Estará como da nombre a nuestro próximo juego. Lleno, por favor. Gracias, Camela. Lleno, por favor. Y vamos ya a nuestro lleno, por favor. Y es que, como ve a nuestra capitana Chiqui, acompañada de nuestro concursante, tienen que intentar con estas pistolas de agua llenar estos tres vasos que tienen nuestros concursantes en la boquita. Tendrán 2 minutos de tiempo y el que consiga llenar más cantidad de agua aquí en estas jarritas que tenemos será el ganador de los 3 puntos que tanta falta hacen ahora que vamos tan ajustados. Así que, cuando diga preparados, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Vamos, vamos. Que es verano a jugar y a mojar. Lorena, te están poniendo bien. Vamos, José Alberto, no está ni mojado, ¿eh? Venga, vamos. Carga la pistola, carga la pistola. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Muy bien, Lorena, muy bien, agáchate. Cuanto más os agachéis, más peligro de que se os caiga el agua. ¡Venga, Tiki, esa puntería, Tiki! Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿tú por qué no has de cargar? Darle así, cargarlo. Cargarlo bien. Cargarlo bien, muy bien. ¿Cómo se está poniendo, verdad, Pablo? Muy bien, muy bien. De aquí a la piscina ya no hay diferencia. No, es verdad. Ya, no, es tonto. Ahí, 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 muy bien, muy bien. José Alberto está más bien seco, ¿eh? Lorena, está bien así. No hay agua, no hay agua, no hay agua. Toma, toma, Chiqui, toma, toma. Cambiamos y seguimos llenando los vasos. Queda menos de 1 minuto. Vamos, vamos, pero hay que darle ahí fuerte al agua, ¿eh? Darle fuerte ahí, más, Chiqui, fuerte con el brazo. Ahí, vamos, Chiqui. Cuanto más, ahí, 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 ahí. Muy poca agua lleva Lorena en el vaso, ¿eh? Muy poquita, sí. Esta prueba no se está dando nada bien, nada bien, ¿eh? Nada gracias, bien. Gracias, Javier, vamos. Toma la pistolita, dale, dale ahí. Esto tiene agua, hay que darle bien. Vamos, vamos, no vale levantarse del banquito, José Alberto. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Quedan chicos, que queda 15 segundos. Nada, 15 segundos de tiempo. 15 segundos ahora, venga. Estos vasos están muy vacíos. Vamos. Estos vasos 10, están muy vacíos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! 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 ¿Cómo cansa? ¡Tiempo! ¡Equipo rojo! Vamos a ver. A ver, lo echan la aquí. Repetición de esta mojadita de agua. Ahí vemos. Ahí vemos como Lorena y José Alberto se agachan. Pero José Alberto apenas se ha mojado, ¿eh? Los vasos tampoco están muy... No estaban muy rectos, era bastante complicado esto, ¿eh? Pero no ha estado mal.